Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Un día más, Un ya día estamos más. aquí para descubrir grandes cosas de Motril. Precisamente hemos quedado con don Manuel Domínguez, con nuestro historiador, para conocer otra de las grandes e importantes zonas de Motril. Estamos en las afueras de lo que era el Motril de entonces, donde podríamos encontrar San Sebastián, Huerta de San Francisco, la Casa de la Palma. Seguro que vamos a descubrir con él, con Manolo, una zona muy importante y mucho que comentar, ¿no, Manolo? Efectivamente, estamos hablando de la entrada a Motril, la entrada tradicional desde Salobreña hacia Motril, justo en lo que era el puente de Salobreña. Aquí existió, en esta entrada a Motril, se entraba a Motril por dos vías, por una interior que era la calle San Francisco y otra más exterior a la muralla que era lo que hoy es el Camino de las Cañas. Y había un puente para pasar a la acequia, que es el que comunicaba la entrada a Motril con el camino de Salobreña, hasta la zona de la Avenida Andalucía. La acequia de Motril tenía varios puentes. El puente Salobreña, que estaba aquí, que era el que comunicaba a Motril con el camino de Salobreña, el puente del Hospital, que estaba donde hoy está la Plaza de Tenería aproximadamente, el puente del Salitre, que es enfrente del cerro, y ya el puente del Toledano, del Ingenio del Toledano, la salida de Motril por el otro lado, es decir, para comunicar por el camino hacia Almería, ¿no? Evidentemente, esta zona de aquí estábamos a las afueras de Motril, lo cual no quiere decir que no tuviera su importancia. En el sitio donde estamos situados ahora mismo, había dos casas grandísimas, antiquísimas. Una de ellas se conocía como la Casa de las Lonas. Debió pertenecer las casas, pues, a algunos nobiliarios como la Condesa de Donadio o la de Valera, seguramente, pero había dos casas que se conservaron hasta los años, prácticamente los años 90, se conservaron hasta que se hace este edificio donde estamos ahora mismo, dos casas antiguas y a continuación la Casa de la Palma. Y lo que había en la avenida de Salobreña era un pequeño camino que, para evitar en los años 60 pasar por la tradicional carretera que uníamos Málaga con Almería, que era el Camino Las Cañas, se abre la avenida de Salobreña, la carretera nacional, a través por el sur de Motril, rompiendo un poco, pues, ese esquema tradicional que no se construía nada por debajo de la acequia Claro. y que en los años 60, pues, se abre la carretera que circunvala Motril para evitar, pues, que el tráfico, que empezaba a ser notable ya en los años 60, tuviera que pasar todo por el Camino Las Cañas, ¿no? Aunque los autobuses seguían pasando por el Camino Las Cañas porque la estación de autobuses estaba en la calle Nueva o las cuatro esquinas después, ¿no? Antes de construirse la de la calle Las Cruces. Y aquí, evidentemente, era, pues, la plaza de entrada, el camino de entrada a Motril. Toda la parte de enfrente eran huertas, alguna de ellas fue una huerta de claveles muy famosa, desaparecida hoy, pues, enfrente, justo enfrente de la avenida Salobreña. La huerta del Senador, que también estaba, que también era muy antigua, ya tan antigua como tiene sus primeros documentos de principios del siglo XVI o finales del siglo XV, ya existía la huerta del Senador, la acequia, lógicamente, la acequia principal. Y si nos vamos hacia la entrada, nos encontramos, pues, también edificios importantes. Uno de ellos, pues, sería posiblemente lo que hoy es la Casa de la Palma, que era una fábrica de azúcar anterior a lo que hoy es la Casa de la Palma. Sí, una Es decir, que fisonomía la bastante fisonomía diferente, sería distinta, porque después seguramente se se remodeló. arregló Pues si te a lo parece, que nos acercamos un poquito, acercamos. porque encontramos ahí, sería San Sebastián, la ermita de San San Sebastián Sebastián y la casa y de... la subida, este camino que hoy se conoce con el nombre de Marquesa de Calle Abrida, Marquesa de Esquilache, era el camino de las Yeseras. De las De Yeseras. las Yeseras. Era un camino que seguramente llevaría, pues, a algún sitio donde habría una producción de yeso, ¿no? Seguramente el camino de las Yeseras. Nos acercamos, por tanto, dejamos esta entrada, o mejor dicho, la salida de Motril, tal y como estaba explicando Manolo, y nos acercamos, yo creo que
Bueno, como yo te decía, ¿no? a dos lugares muy emblemáticos de Motril. Primero, vamos a empezar por la ermita de San Sebastián, desaparecida, lógicamente. Desaparecida. En otros programas ya la hemos mencionado, incluso la hemos visto, porque hay fotografías, la vamos a recuperar. Y que está ubicada justo enfrente de La Palma, en estos jardines, ¿no? Efectivamente. Aquí decíamos que estaba la ermita de San Sebastián. Decíamos que debió existir San Sebastián, la devoción a San Sebastián desde 1520 al menos, porque sabemos que tenía una capilla en la iglesia mayor y que pues seguramente a partir de 1520 debieron hacerle una ermita aquí, a la entrada del Motril, como era costumbre hacer las ermitas. Por lo menos en 1537 estaba construida, es decir, al menos sabemos que en 1536, 1537 la ermita San Sebastián ya está construida y es uno de los santos que Motril le tiene antiguamente más devoción, porque seguramente era pues el protector de la epidemia de aquella época. San Roque, San Sebastián eran los protectores. Curiosamente, la mentalidad de los motrileños decía que el camino a las cañas era la calle que iba desde San Roque a San Sebastián. Y San Sebastián, pues evidentemente, tuvo aquí su ermita hasta el año 36, 37, que por los avatares de la Guerra Civil arde, se queda en ruinas y después se quitan los últimos restos de San Sebastián. La historia de San Sebastián, la ermita era una ermita muy simple, es decir, prácticamente lo único que tenía era un edificio rectangular con una portada de medio punto. Sí que es curioso, pero el ara del altar mayor de la iglesia mayor de Motril era el ara de la ermita de San Sebastián. Cuando se derriba la ermita en los años 50, se lleva a la iglesia mayor, allí está. El ara. ¿Y en qué año ya se derriba? Se derriba en los años 50. Se quemó en la época de la guerra y estuvo aquí en ruina durante un montón de tiempo, hasta que el ayuntamiento, pues en los años 50, decide pues eliminar los restos que quedaba aquí de las ruinas de la ermita y desaparece, ¿no? Ya lo que queda son fotos y evidentemente pues la historia de San Sebastián y la historia de la devoción de San Sebastián en la religiosidad popular motrileña, justo en la entrada del Camino de Salobreña, ¿no? Es decir, lo tenemos enfrente, tendríamos enfrente a la Huerta del Vicario. La Huerta del Vicario es la huerta del vicario González Hernández de Herrera, que fue uno de los primeros vicarios que tuvo Motril y que además adquirió unas grandes propiedades en Motril. La ermita de San Sebastián. Y enfrente, pues el ingenio de La Palma, de lo que hoy conocemos con el nombre de La Palma. ¿La huerta vicario es porque ahí vivía? No, ahí tenía una de sus tierras que dejó para sus capellanías y compró muchísimas tierras. El vicario Herrera debió llegar a Motril sobre 1507, 1508, una cosa así. Y compró muchísimas tierras, fue el encargado de hacer la muralla de Motril por parte de los reyes, fue el encargado de construir la iglesia mayor, es el vicario que en su época se construye la iglesia mayor. Y un hombre de gran relevancia. Sí, Gonzalo Lander era hombre de gran relevancia en Motril, sí, y sí. Compró muchas tierras y cuando se muere deja dos capellanías, ¿no? Y una de sus tierras más queridas es lo que se conoce en la historia de Motril hasta el siglo XIX con el nombre de la Huerta del Vicario, que estaba justo enfrente de San Sebastián y enfrente de La Palma. La parte de abajo de lo que es la avenida de Salobreña. Claro, la parte de abajo de lo que es la avenida de Salobreña. Es una de las zonas más productivas de Motril y una de las zonas mejores de cultivo, dedicada pues fundamentalmente en aquella época. En Motril se plantaban muchos morales, porque Motril en esos primeros años del siglo XVI... la actividad económica más importante de Motril no era la caña de azúcar, sino la seda. Y había muchos morales plantados, ¿no? Es decir, la industria de la seda, por eso las casas antiguas de Motril tenían esos galeones en la parte superior, eran secaderos de seda. Secaderos de seda. Y la seda tuvo en Motril muchísima importancia. Los morales y moreos, más morales que moreos, eran pues, lo normal que había en todas estas tierras, mezclado incluso con la caña de azúcar. Había pues huertas o tierras donde había caña de azúcar mezclada con moreo. Es verdad que cuando a finales de,
del siglo XVI, la actividad más importante de la agricultura motrileña es la azúcar, ¿no? Pero en estos siglos iniciales, finales del XVI, una gran actividad es la seda. La seda de la costa del Reino de Granada era de la mejor que había en toda Europa. De calidad, ¿no? En toda Europa. Es la que hacían los moriscos, la hacían los mudéjares, los musulmanes primero, y era una de seda de gran calidad. Pues nos acercamos en esta zona central, decíamos que la ermita de San Sebastián quedará aquí hacia nuestra izquierda en estos jardines, a la derecha tenemos la Casa de la Palma. Precisamente aquí estamos viendo todavía pequeño vestigio, ¿no? Tenemos ahí un pequeño cimiento de lo que era precisamente la ermita de San Sebastián y una pequeña placa en recordatorio a San Sebastián. Dice, este lugar se alzó la ermita en honor al patrón de la muy noble leal ciudad de Motril, San Sebastián Mártir. Se erige como patrón de nuestra ciudad a expensas de la Hermandad Sacramental de Motril en enero de 1523 en voto sagrado y perpetuidad ante una pandemia de peste que diezma a la población. El 25 de julio del 36, en la contienda de la Guerra Civil Española, la ermita y su patrimonio fue pasto de las llamas. Todavía conservamos alguna foto de cómo quedó después de ese incendio. En enero del 2014, en la festividad de San Sebastián Mártir y en el honor del patrón, se alza esta placa en el lugar donde en su día se hallaba esta ermita. Como decimos, tenemos unos pequeños cimientos en este jardín que se han acordonado para preservarlos un poco. Y siempre está bien, ¿no, Manolo? El tener sí, ese recuerdo y ese cariño de alguna forma. Yo, en mi época de concejal, limpié estos cimientos. Sí. En época limpié, precisamente con personal del área de cultura, se limpió estos cimientos que estaban en superficie y me hubiera gustado pues que subiera su excavación, ¿no? En su replantear. Porque podría haber cosas debajo, ¿no? Algún tipo de enterramiento es posible que quede algo. Los cimientos de la ermita no sabemos exactamente, había que replantearla exactamente si está más metida en la calle o menos metida en la calle, pero bueno, en los años 2000 vimos, se limpió esto, se arregló todo este jardín, se limpió un poco y vimos que estaban los cimientos ahí, los limpiamos y los dejamos un poco vistos y me hubiera gustado, digo, hacer una excavación arqueológica con más profundidad para estudiar los restos de la ermita y haberlo visto claro. Más decía que sabemos constancia documental desde 1534-35, antes no sabemos si la ermita existió. Sabemos que había una capilla, como decía, en la Iglesia Mayor, porque en el testamento de Pedro Vitoria, del primer Vitoria que hubo en Motril, que vino con los conquistadores cristianos y fue el alcaide de Salobreña, en su testamento él dice que tiene una capilla donde está San Sebastián, y que hay una hermandad de San Sebastián y tal, pero no sabemos si efectivamente fue por el voto de la peste de 1523 o no, porque no hay datos de ese, no hay datos de que la capilla se levantara en 1523, sabemos que está en 1536, como 37. Mínimo la ermita duró 100 años, como mínimo, 100, porque 100. En el 1930, bueno, no 100 años, no, 400 años, la ermita duró hasta 1936, claro. Es verdad que estuvo abandonada mucho tiempo, es verdad que se celebraba pues la hermandad de la esclavitud, existía hasta el siglo XVIII en la que celebraba el tema de San Sebastián. Después, como fue el patrón del comercio, se celebraba también. Se cerraba el día de San Sebastián, se cerraban los comercios de Motril por la tarde, se dedicó el patrón, pero fue patrón de la peste, es decir, fue el santo curador de la peste de Motril. No conocemos el voto sabemos que es por documentos posteriores que junto con San Roque, con Santa Ana y tal, eran de los santos protectores de la ciudad. Y que su ermita pues fue un edificio muy simple, como se construía en aquella época, de estilo mudéjar y poco más, es decir, no tenía mucho más, el edificio no tenía mucho más, sí que tiene pues una
tenía una gran importancia desde el punto de vista de los sentimientos de los madrileños, eso sí que lo tiene, ¿no? Claro. 400 años de historia de la ermita de San Sebastián son, claro, muchos años. Y significando tanto. Y significando, claro, tanto. Es verdad que con el paso del tiempo la cosa se olvida, ¿no? Es decir, fue santo muy importante. Y que en fue época, perdiendo protagonismo. Claro, ¿no? En épocas ya de pestes y tal, cuando ya de aquello desaparece en el siglo XVIII, ya nadie se acuerda de San Sebastián. Hay otros santos, está San Matías, vale, Santo Tomás, San Antonio, hay otros patrones protectores de Motril, pero San Sebastián. Y me da la sensación, Manolo, no sé, corrígeme si me equivoco, de que muchas veces los santos también vienen por modas. Sí, San Roque, por ejemplo, San Roque fue impuesto. O sea, llega porque hay moda en el resto del país. España, tal, sí, una cosa y, así. Y... Pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo se ha conservado parte de la ermita. Aquí, pues, estamos en un sitio municipal. Alguna vez, pues, se podría organizar con arqueólogos profesionales alguna excavación y ver cómo era, por lo menos, la ermita, y si queda algún resto más, que esto es lo que y estamos... Y que aquí no se interrumpiría estamos, no, nada, la vida, ¿no?, cotidiana. La vida cotidiana. Bueno, y la verdad es que es muy interesante, porque es un edificio que tiene unos muros muy gruesos, ¿no? Sí, como sí, podemos sí ver, casi un metro de ancho, los muros de la cimentación de San Sebastián. Para ser tan pequeñita, ¿no? Para ser tan pequeña, es muy curiosa, sí. Bueno, y enfrente decíamos que teníamos la Casa de la Palma, que sigue siendo un orgullo para Motril, tener en la entrada un edificio tan bonito, ¿no? Y que significa tanto. Actualmente es casa de la Universidad a Distancia, de la UNED, del Centro Asociado, y que podríamos decir que conserva mucho, aunque también ha cambiado mucho de la original. Sí, también ha cambiado mucho de la original. Vamos, la Casa de la Palma es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, ¿no? Es decir, y además tiene una historia gigantesca, ¿no? Es decir, la historia de la Palma es larguísima. Nos podemos imaginar que existía ya en el siglo XVI, existe una fábrica de azúcar aquí, de un borisco que se llama Buenaño, le decían de mote el Ceutiní, o de apellido el Ceutiní, y... No el Ceutí, Ceutiní. El Ceutiní. Y seguramente este fue una aduana de azúcar, una aduana tradicional, modelo de fábrica típica del mundo musulmán. Y cuando son expulsados los moriscos de Motril en 1570, es expropiada por la corona y en principio la alquilan, la ingenio de azúcar lo arreglan, lo alquilan y tal. Y al final lo va a comprar Alessandro Chavarino, un genovés de Granada, que va a reestructurarlo, va a crear ya un ingenio más moderno, y lo alquila con frecuencia a un paisano suyo, que también es genovés, que vive en Granada también, que se llamaba Lucas Palma. Este Lucas Palma, durante muchas temporadas de azúcar, en esos años de 1577, 80, 80 y tanto, arrendaba el ingenio de azúcar, molía cañas en él, y en Motril, pues, el ingenio de Lucas Palma se terminó conociendo como el ingenio de la Palma. Claro. Nada que ver con las palmeras, sino con el nombre de un genovés, Lucas Palma, el nombre de un genovés que, curiosamente, después la resistió las palmeras y ya lo hemos confundido. En el siglo XVII esto lo compra la familia Chavarino de Granada, una familia muy importante, banqueros, comerciantes genoveses afincados en Granada, muy importante, lo van a vender a la familia Victoria. Antes comentaba yo que uno de los primeros Victorias que llega a Motril, que tiene su capilla dedicada a San Sebastián en la Iglesia Mayor, y que en su testamento de 1520 la recogía. Bueno, pues esa familia es el que compra la Casa de la Palma a mediados del siglo XVI, perdón, del siglo XVII, compran la Casa de la Palma y la arreglan. En 1650 es cuando se construye este edificio que estamos viendo hoy. 1650. Y costó la friolera casi de 50.000 ducados construir este edificio que estamos viendo hoy. No el ingenio que estaba por detrás de la Casa de la Palma y que se conservó hasta los años 80 cuando se derriba. Y 50.000 ducados era una cantidad impresionante. Es decir, que aquí hicieron su edificio la familia Victoria. Don Juan de Victoria y Castro hizo su gran edificio y por detrás tenía su fábrica de azúcar. La fábrica de azúcar de La Palma conserva su
su actividad industrial hasta finales del 18, cuando la caña de azúcar entra en crisis, este ingenio se cierra, se queda el edificio, se queda como patrimonio de La Palma, de la familia Victoria. Curiosamente, el último Victoria fue don Pedro Victoria y Ahumada, que muere a principios de finales del 19, y curiosamente don Pedro Victoria y Ahumada deja La Palma para que se establezca en Motril una institución educativa en su edificio. Por eso se construye el reloj, para la hora de entrada y salida a esa institución educativa. Es el reloj de La Palma, que el reloj de Victoria. El reloj de Victoria, el reloj de La Palma, que también se conoce como... El edificio también se conoce así. Durante mucho tiempo era el reloj de Victoria, ¿no? Después, el testamento que deja don Pedro de Victoria Ahumada no se lleva a cabo, ¿no? Hay una reclamación por parte de la familia del médico personal de él, que era Ocete, y al final la familia Ocete se quedan con la casa. Y al final pues, se convierte en una residencia particular, nada que ver con esa residencia educativa o esa institución educativa que quería dejar, no, que dejó en su testamento don Pedro Victoria, pero sí se conserva evidentemente el reloj y se conserva. Y el escudo que tenemos ahí, que se cayó en una tormenta en los años 60, se cayó, es de yeso, sería el escudo de la familia Victoria. Ese escudo, como está en la casa solariega de la familia Victoria, no se conserva, se podía restaurar porque es yesería, se podía restaurar en cerámica y volver a restaurar el escudo. Claro, por mantenerlo. Por mantenerlo, se conserva, sabemos cómo es el escudo de la familia Victoria, se podía en algún momento restaurarlo. Después aquí, en los años 40, compra la familia Lola Burgos, compra la casa, la familia Palanco Burgos compra la casa, que son la familia que después, don Francisco Palanco Burgos, es el que después negocia con el Ayuntamiento de Motril en los años 80 y se transforma en una... Quizás en eso que decía don Pedro Victoria en los años... en el siglo de, a finales del siglo XIX, en una institución cultural. Curiosamente, lugar de enseñanza, un lugar al final, de... al final La Palma se ha convertido en lo que don Pedro Victoria quería en su testamento, curiosamente. Al final se cumplió el testamento de don Pedro Victoria. Pero originariamente ingenio de azúcar musulmán, ingenio de azúcar cristiano, hasta el siglo XVIII, La Palma era uno de los ingenios más famosos de Motril. Su nombre, nada que ver con las palmeras, Lucas Palma, un genovés, y al final pues terminó en lo que don Pedro Victoria quería, institución educativa, la biblioteca municipal, el archivo municipal y por supuesto la UNED. Aunque volvemos a reiterar que la fisonomía actual... Sí, la restauración en los años 80, hombre, la modificó evidentemente, la fachada es la misma, ¿no? La fachada, por las fotos que hay antiguas y se conservan unos planos de la Casa de La Palma de finales del siglo XIX y también se conservan unos planos, pues prácticamente lo que es la fachada no está alterada. Quizás en su época hubiera sido de ladrillo visto, ¿no? No estaría tan blanca, tan ¿no? blanca si hubiera sido de ladrillo visto. Es curioso, es curioso una historia del famoso túnel de La Palma. Está todavía un túnel de agua, que en la mitología de los motrileños es un túnel de tesoro, pero es un túnel de agua, ¿no? Es un túnel que bajaba... De tesoro ninguno, ya. Pero siempre que había algún túnel, ¿no? la leyenda de tesoros estaba. Hay un túnel, efectivamente, que bajaba de un antiguo estanque, seguramente para servicio de una alberca que bajaba a servicio del ingenio, bajaba por aquí, todavía se puede, hasta conectar con la acequia, ¿no? Para desaguar hasta conectar a la acequia. Y está cubierto, se ve ahí en el jardín, está todavía el túnel. De famoso túnel de la Casa de La Palma, donde mucha gente antiguamente decía que había tesoros escondidos. El caso es que, bueno, hemos conservado por lo menos la estructura de un gran edificio. Es el edificio más grande de los antiguos que se han conservado de Motril, un edificio absolutamente emblemático, ¿no? Y que sí que se ha conservado, por lo menos la estructura exterior, se ha conservado muy bien. Thank you.
Y la verdad es que, Manolo, este precioso edificio que decías que es uno de los más grandes que se conservan, y sobre todo hay que recordar el buen trabajo que se llegó a hacer, después de muchísimos años también, sabiendo que existía el ingenio detrás, o de recuperarlo, de convertirlo en el Museo del Azúcar, recuperar ese ingenio de La Palma, un trabajo precioso que se hizo precioso, para, por fin, que Motril tuviera una identidad del azúcar, que siempre habíamos estado reclamándola, sabiendo que hay montones de fábricas, de montones de ingenios, de chimeneas, pero hacía falta eso, escarbar y darle luz. Darle luz a esas cosas. Bueno, pues efectivamente, la Huerta de La Palma se reclasificó y se construyó. Y había un solar en la parte de atrás de La Palma, un solar que el ayuntamiento pues pensó hacer una plaza. Y enfrente justamente vivía, en aquella época, estoy hablando del principio de los 80, o los 80 y tantos, 65, 64, 65, vivía Manolo Santaella, que era concejal del Ayuntamiento de Motril en aquella época. Y cuando la máquina empieza a trabajar para hacer la plaza en la parte de atrás de La Palma, empiezan a salir los restos del ingenio de azúcar. Manolo Santaella, aquel día, pues da para la obra. Y gracias pues a aquella intervención de Manolo Santaella se pudo recuperar los restos, los pocos restos que quedaban del ingenio de La Palma. El ayuntamiento en los años 90 le encarga al mismo arquitecto que hizo la restauración de La Palma una restauración de un primer museo preindustrial que estaba sin cubrir, se hace con la prensa de vigas, se hace una especie de jardín. De sí, con cimientos industrial, con todas las piedras descubiertas y tal, y después 2005, 2006 aproximadamente, no me acuerdo la fecha, pero a mediados de la primera década del siglo XXI se transforma y se hace una buena intervención creando lo que nosotros conocemos como Museo Preindustrial de Motril, y como decía, pues poniendo en valor pues una de las historias tradicionales de Motril. Es curioso, yo siempre lo cuento cuando he dado conferencias sobre el tema de ingenios azucareros en Motril, que ya he dado algunas en mi vida, siempre cuento, es decir, es curioso, pero la historia del azúcar de Motril fue 500 años, al menos, si empezamos a hablar del siglo XVI, 500 años. No, Motril no ha conservado nada, excepto este trocito del ingenio de La Palma, pero en Motril hubo 11, 12... fábricas de azúcar, no sé cuántas, 14, 15 casas de blanqueo, no sé cuántas fábricas de quebrado y mascabado y tal, no ha quedado nada. Claro. Es decir, no ha quedado ni, es curioso, que de algún lado debe estar, yo siempre lo digo, nunca he tenido la suerte de tropezármelo, el azúcar se hacía en porrones, se hacía en forma cerámica, aproximadamente de una cabida de 5 o 6 arrobas. ¿Dónde están? Casi de un metro. ¿Dónde están todos esos porrones de miel y todos esos restos que se fabricaron? Debieron fabricarse miles. Claro. Miles. Cuando se secaba el azúcar, se blanqueaba el azúcar, ese cono de azúcar, esa forma de azúcar, se vaciaba. Claro, que se quedaba aquí, que no se transportaba. No se transportaba regular. ¿Y dónde están todos los restos de todo eso? No lo sabemos. Debe estar enterrado por algún sitio. Pero curiosamente no ha quedado resto de nada, es decir, el único resto que ha quedado... Eran de barro, ¿no? Sí, eran de barro, pero el único resto de fábrica de azúcar ha quedado esta, y tuvimos 10 o 12 fábricas de azúcar, otras tantas casas de blanqueo, otras tantas fábricas de quebrado, 500 años fabricando azúcar y no conservamos nada más que este pequeño resto, que por lo menos ya es importante, ¿no? Porque, hombre, por supuesto. Al menos se conserva un poco la historia de la historia azucarera de la ciudad, la historia azucarera antes de la industrialización, ¿no? Tuvimos la suerte de que aquel día Manolo Santaella tropezara con aquello y la máquina parara la obra. Gracias a él, pues se pudo mantener esta historia del Museo Preindustrial, y que se ha mejorado con el paso del tiempo. Y hoy es uno de los sitios más visitados de Motril. Curiosamente está muy bien organizado y bien montado, con lo cual sí, además, es muy bonito y merece la pena verlo. Además pequeñito, es coqueto y merece la pena verlo. Y explica muy bien, ¿no?, también la preindustrialización del azúcar, ¿no? Y efectivamente además está en un entorno como en la Casa de La Palma. Es decir, que no solo es el museo, sino el edificio de la Casa de La Palma, que ya tiene envergadura suficiente como para explicar un poco también el entorno
del Museo Preindustrial. Uh-huh. Y se ha conservado relativamente bien. Toda esta cerca que vemos de la Casa de La Palma es la original, ¿no? Por lo menos la del siglo XIX que conozcamos, uh-huh. o el siglo XVIII que conozcamos, justamente enfrente de donde estuvo la ermita San Sebastián. Esta calle se llama Marquesa de Esquilache, se le puso Marquesa de Esquilache, ahora explicaremos por qué, porque está relacionado, luego lo explicaré por qué, doña Pilar de León y Gregorio y él, Marquesa de Esquilache, porque está relacionado con la fábrica del Pilar. Ajá. Hablaremos de la fábrica del Pilar y hablaremos un poquillo de la historia de la fábrica del Pilar. Y en recuerdo a ella se le puso a esta calle, camino antiguo, camino de las Yeseras. Las Yeseras. Se le puso. Y luego Marquesa de Esquilache. Marquesa de Esquilache, o camino de La Palma, porque al fin y al cabo es como lo conocía la gente de Motril, el camino de La Palma.